Buenas a todos, soy Zeu y la verdad es que tenemos aquí información que os puede parecer buena, os puede parecer, pues bueno, que no es tan buena, pero vamos a leer lo que sería un preguntas y respuestas con los desarrolladores, que si no recuerdo mal estaba en japonés, pero lo han traducido para que podamos leerlo. Os lo voy a poner aquí, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, es una traducción, pues de japonés, supongo que a inglés, y pues puede tener algunas cosas que no se entiendan bien, así que. Como encima yo ahora de inglés lo voy a intentar traducir a español lo mejor posible, pues puede ser que alguna información o alguna parte se pierda o puede estar que no se comprenda bien. Vamos a empezar. Aquí dice que cómo afectan los nuevos proyectos al Rock o a Ray of Kingdom. Cómo afectan los nuevos proyectos que van a tener la empresa al juego. Bien, los de desarrollo responden y dicen que pues que tienen equipos aparte que se encargan de cada desarrollo. Por ejemplo, tienen un equipo... Que se encarga de Rise of Kingdom y tienen otros equipos encargados de hacer otros juegos, otras IP, otra lo que queramos llamarlo. O sea, que no afecta para nada que hagan otros juegos o que saquen otras cosas para otros juegos. Porque ellos tienen su propio equipo. Pues que está encargado de Rise of Kingdom. Con lo cual, esto es algo que, bueno, para algunos puede ser obvio, para otros no tanto, dependiendo de las empresas. Y empresas que tienen a los mismos equipos desarrollando varios juegos o varias cosas. Entonces, pues bueno, puede ser una buena pregunta. Luego tendríamos, le preguntan, ¿tendremos, ¿cuándo tendremos nuevas temporadas o cuándo aparecerán nuevas temporadas o escenarios? Los llaman escenario, pero será por la traducción, supongo. Dice, estamos actualmente trabajando en sacar dos nuevas temporadas o dos nuevos escenarios. Supongo que se referirán a dos nuevos mapas, puede ser. Y estamos concentrados en optimizar, eh, pues lo que sería el algoritmo del juego y la historia. También dicen que están eh, centrados en hacer escenarios con experiencias más interesantes e inmersivas. También están intentando agregar nuevas batallas, por ejemplo un modo 3 contra 3, y que estos escenarios estarán listos al final de este año. O sea que ojito porque se nos pueden venir este año cosas interesantes a Real Kingdom, aunque claro, muchos diréis, bueno, eso decían de marcha las edades y fíjate cómo salió. Sí, puede ser, pero bueno, como son varios, pues vamos a darle, pues vamos a darle la oportunidad, vamos a confiar un poco en que uno de ellos sea bueno, por ejemplo, ¿vale? Dicen, ¿saldrá este año lo de ataque a distancia? O el sistema de ataque a distancia. Bien, dicen que ahora mismo el sistema de rango a distancia, que es un contenido en el que están poniendo mucho empeño en desarrollarlo, o sea que están poniendo un trabajo pues, bastante grande en él. Y está planeado que salga a finales de este año también. Y dicen pues que es algo pues atrevido y supongo que se refieren a que es algo complicado, porque la verdad es que incluye batallas, pues, campo de batalla, armamento. O sea, claro, afectaría a todo porque si pusiesen que los arqueros atacasen a distancia, afectaría a todo. Imaginaos cómo tiraría un arquero su habilidad a distancia. Imaginaos el área, yo que sé, de ISG. ¿El círculo que sería? enorme alrededor tuya? ¿O se haría un círculo alrededor de donde va tu habilidad? Alrededor del objetivo donde estás dando. Entonces son cambios que no son nada fáciles de hacer, supongo, y pues puede ser bastante complicado y tienen que hablarlo mucho, supongo, con los desarrolladores, ver cómo lo manejan, cómo lo balancean y puede ser algo bastante difícil. Dice que después de un periodo de testeo que han recibido bastantes opiniones y sugerencias para cómo lo pueden ir llevando y que están trabajando en optimizarlo y ajustarlo eh, por lo mejor posible, ¿sabes? Con los fallos que han tenido. O sea, y al final lo resumen diciendo que estamos preparando un gameplay, pues un modo de juego a distancia, comandante, equipamiento, etcétera, y que esto aparecería al final de año. A ver, yo espero que sea algo mejor que lo de las torres porque sí, es algo a distancia, pero las torres no son bastante útiles o no son nada. Yo sé que mucha gente va a llorar y bueno, aunque yo lo digo porque soy arquero, yo sé mucha gente que no es arquero que tiene sentido y aunque se quejen, es que los arqueros tienen esa ventaja. Los arqueros tenían la ventaja de que podían disparar a distancia. Le gusta a quien le guste. Y bueno, si habéis jugado juegos de estrategia lo entenderéis, yo que los he jugado lo entiendo. Los arqueros son muy molestos porque disparan a distancia, pero tienen sus contras. Y es que, por ejemplo, en otro juego la caballería los arrasa sin ningún, o sea, ninguna oportunidad. Y aquí, bueno, aquí tampoco es que la caballería se quede corta en ese sentido. Así que bueno, ya veremos cómo lo sacan y cómo lo hacen. Vamos a seguir leyendo que, bueno, aquí mi cabeza tapa todo, espérate, vamos a moverlo. Perdón por tener esta cabeza. Bien, dicen, ¿cuál es el plan para los futuros comandantes o nuevos comandantes? Dice que ellos seguirán sacando, pues, los comandantes con la misma frecuencia y los prime y los regulares, pues, seguirán igual, seguirán actualizándolo Y dice que ya tenemos cuatro tipos de comandantes, arquería, caballería, infantería y liderazgo y que planean sacar un nuevo tipo de comandante... Que pues bueno, añadirán pues con los, estos cuatro tipos que ya tenemos y que seguirán, pues, seguirán saliendo igual que ellos, supongo. Así que hay que ver esto con bastante detenimiento y cuidado. Porque a ver qué es lo que ponen ahí. Le han preguntado: ¿será el comandante Prime Juana de Arco el que aparecerá en el futuro? Y la verdad es que esto ha sido bastante curioso. Porque ya hice un vídeo sobre Juana de Arco que el Leak era mentira. Pero aquí vemos algo que dice: Estamos trabajando en el diseño. De Juana de Arco Prime. Y que estará disponible para conocerlo pronto. Ojito porque lo que empezó siendo una broma. No es tan broma. A ver, es verdad que si tú te pones a decir que viene yo que sé Viper Prime. Eh, quien sea de los que ya tenemos. Pero Prime. A ver, es probable que va a pasar. No sabemos cuándo. Pero va a suceder. Entonces Juana de Arco. Pues es muy probable que salga. Pero no sé yo. Si tan pronto como dicen. Porque la verdad tendríamos que ver qué siguen haciendo con los Primes, Si lo siguen poniendo, pues conforme a su civilización. O los van tocando y los van metiendo. Sin tener en cuenta eso. También dicen que están planeando poner a casi todos los comandantes épicos su forma Prime. O su modo Prime. Que bueno, eso ya no lo veíamos venir y no lo olíamos Con la salida de Cipión, de Budica. Y pues bueno, no es nada malo. Me parece bastante bueno. Como ya comenté en un vídeo. Cualquier cosa que añadan que pueda estar chula, porque a muchos gustan los comandantes épicos, pero no se les dan uso porque son épicos. Ahora tenemos la oportunidad de usar a nuestros comandantes favoritos cuando salgan Prime, entonces puede estar muy bien para todo el mundo. Y dice: ¿pondréis ajustes en la migración en el futuro? ¿O cambiaréis los ajustes de las reglas de migración en el futuro? Y dice: Con respecto a las reglas de migración, nosotros estamos planeando futuros ajustes en base. A, pues bueno, a cómo va el juego y a las sugerencias de los jugadores, que nos mantendrán informados cuando estén disponibles esos cambios. Con lo cual se pueden venir cambios al sistema de migración. Puede que lo cambien porque mucha gente se ha quejado, por ejemplo, que tener un límite de jugadores que pueden migrar no es tan bueno. A mucha gente le desagrada y no le gusta. Entonces por ahí podrían venir los tiros por el límite que pusieron de las migraciones. Quizá, quizá, y a lo mejor guste esta noticia, que no lo sé si es cierto, ¿eh? me lo estoy dando una suposición por lo que dicen. Y es que, como dicen que están tomando en cuenta la sugerencia de los jugadores, pues a lo mejor quitan un poco el límite que hay para esas migraciones. Yo supongo, espero, vamos. Entonces, pues ahí podríamos ver algo bueno pues, para jugadores que les gusta Y a 2 y cosas así, que pudiesen mejorarlo algo. Al menos eso es lo que espero, y así vosotros estaréis más. A gustos y los que queréis migrar, los que os gusta migrar tanto Pues ahí tenéis algo bueno, espero Y bueno, aquí ni no dice nada, aquí dice que si tenemos más dudas Que pues bueno, que se las comentemos al soporte y demás Y que ellos las contestarán pues en un futuro o lo hablarán Y bueno, lo típico, dice que si tenemos sugerencias se las enviamos y demás Y que bueno, que van a seguir continuando dando soporte a Riot Kingdom Y que esperan que disfrutemos del juego La verdad, eh, pues lo que hemos podido ver aquí Está bastante bien, hay algunas cosas curiosas. A mí la verdad es que lo del combate a distancia, hay mucha gente preocupada, porque, a ver, seamos sinceros, muy pocos somos arqueros en este juego. Y yo sé que hay muchos que no les gustaría tener que lidiar con unos arqueros a distancia, pero tenemos que ser realistas y en todos los juegos existen, en todos los juegos de estrategia me refiero, o en la mayoría, existen los tropas a distancia, existen las tropas, comandantes a distancia. Y si no son comandantes son héroes, y si no son otras cosas. Y a ver, se puede lidiar con tropas a distancias porque normalmente suelen tener menos resistencia. De hecho, los arqueros en el Radio Kingdom, la gente se queja que son los que menos aguantan de todo. Mm, bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Harán mucho daño? Uf, seguramente, pero si lo han pensado todo bien, seguramente le pongan una especie de debuff, le pongan una especie de cosa negativa que los haga más vulnerables cuando están disparando. Que cualquier cosa o que no les des disparar a distancia si están en combate. Cuerpo a cuerpo, por ejemplo. Si le pegan no puede disparar a distancia. Cosas así que podrían balancear la experiencia. Al final, no solo tu enemigo tendrá armas a distancia o comandante y tropas a distancia. Sino que tus aliados también. Entonces, al final tenéis que usar vosotros las mismas armas para pa atacaros. Si vuestro rival está usando arqueros, pues tú tendrás que usar los tuyos. Entonces puede ser algo que digas tú, oye, pero es que no está mal porque los dos tenemos la oportunidad de usarlo es como si alguien se quejase por ejemplo porque el enemigo le estuviese usando mucho caballería es como a ver tú tienes tu caballería para usarla úsala o al revés mucha infantería es como cada uno tiene que usar lo que tiene en sus manos así que utilizarlo yo lo veo así yo, yo soy así y ya os digo no porque sea arquero sino porque a mí me gusta pues que sea por lo más realista posible dentro de las posibilidades claro obviamente a mí me gustaría ver combate a distancia Usando nuestros propios combates a distancia contra los del enemigo y nuestras propias estrategias con las de ellos. Y así, pues, estaría un poco más chulo. Tendrían que ver cómo lo implementan para que no esté muy roto, ¿vale? Eso sí es verdad. Pero podría estar muy divertido. Así que nada, lo de Juana de Arco Prime, pues bastante curioso. Porque ya os dije que OrniArch fue el youtuber de habla inglesa que sacó como esa imagen de Juana de Arco Prime que la editó él. Y pues bromeando dice les ha gustado tanto mi concepto de arco Prime que se han puesto manos a la obra entonces no sé son cosas bastante curiosas y graciosas que pasan en Reino Kingdom así que veremos qué es lo que nos traen porque todavía no comentan nada de los nuevos comandantes de liderazgo ni se sabe nada no tenemos ningún tipo de filtración ni de leak al respecto así que estaré atento un saludo espero vuestras opiniones aquí y nos vemos Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal. Abraham Gómez, Fernando FS, Mapachón, Rockberg, Blaster, Camus, Momo, Zeu, Lira, Manuel Jesús, Snupiale, Perrito, Teresa, Luismi, Martín, Jeffrey y Broly.